Bueno, yo he expresado ya mi parecer que está en sintonía totalmente con lo que la Conferencia Episcopal en la Argentina ha señalado, que desde nuestra convicción y nuestra adhesión al Evangelio hemos siempre recibir, cuidar, proteger, defender la vida, tanto del niño por nacer como de la madre que lo está gestando, ¿no? Yo lamento que se haya habilitado esta cuestión, porque me parece que es indiscutible desde el punto de vista de lo que establece la ciencia, que desde la concepción hay una vida humana y nadie tiene derecho a suprimir una vida humana. Pues esto no es una cuestión, en primer lugar, una cuestión dogmática o una cuestión religiosa. La genética, la biología, la medicina están concordes en decir que desde la concepción hay una vida humana. Perdón, pero la Constitución Nacional también habla de lo mismo. Sí, bueno, ese es otro tema. La Constitución Nacional, que da rango constitucional al Pacto de San José de Costa Rica, dice que desde la la concepción de vida humana. Y la Constitución de la provincia de Córdoba, indiscutible. Entonces, bueno, eso también es una cuestión que merece un análisis. Es una cuestión de educación también, es una cuestión de formación, es una cuestión profundamente social. Digo esto, que uno pueda pensar que puede coartar la llegada de una vida porque hay cuestiones sociales, económicas, laborales que no están resueltas en la sociedad. No, es que hay que buscar soluciones para eso. Y con la creatividad que tiene nuestro pueblo, ¿cómo no vamos a encontrar caminos para acompañar y ayudar a la mujer que asume un embarazo difícil o incluso no deseado? Pero bueno, eso se puede encontrar caminos y soluciones. Otro tema que me parece importante tener en cuenta, que el proceso de la adopción, que ciertamente tiene que ser llevado adelante con seriedad, porque no son cosas, son personas, pero al mismo tiempo tiene que tener agilidad. Conozco matrimonios que han estado esperando 10 años por una posible adopción, y 10 años en esto es mucho tiempo, se pasan oportunidades. Entonces, se puede encontrar algún modo, como de manera tal de que sea serio, pero al mismo tiempo ágil. Y hay personas que están dispuestas a recibir a esos niños que, bueno, sus madres lamentablemente no pueden cuidarlos o atenderlos, y podrían confiarlos a otros matrimonios que les brinden cariño y cuidado. ¿Por qué el proyecto no considera esta alternativa que prácticamente cualquiera que razone y piense la tiene como a disposición, si la decisión política fuera en este sentido de respetar la vida? Sí, es difícil saber por qué no se tiene en cuenta eso. Que no se tiene en cuenta tampoco, en el fondo, a las mujeres para ver cómo acompañarlas, ayudarlas. También cómo se pueden prever ciertas situaciones, porque a veces se señala de que, bueno, que las mujeres afrontan momentos difíciles, pero del testimonio de médicos, que a veces hay mujeres que llegan desnutridas, sin cuidado previo. Bueno, todo eso tiene solución, se pueden encontrar caminos. Y después hay otro tema que no se ha considerado. El niño por nacer no solamente tiene una madre, también tiene un padre. ¿Y la opinión del padre no cuenta? El padre que quiere tener un hijo. El padre que quiere y la madre que no quiere. ¿No? Obviamente estamos en una cuestión litigiosa desde lo judicial. ¿Sí?
Pero es un tema también a tener presente ese, ¿eh?